Familia Niner, bienvenidos nuevamente a Canal 49. Esta semana no les tengo que preguntar porque sé que todos estamos felices de la vida. Los 49 se metieron a playoffs como el número uno de la nacional, campeones de la división oeste. Vamos a descansar una semana y recibir todos los playoffs en casa. Así que vamos a ver qué pasó en este emocionante juego contra los Halcones Marinos de Seattle, el jugador de la semana, la Faithful en México y algunas cosas más. Así que comenzamos. ¡Go Niners! Creo que a todos aquí se nos detuvo el corazón por un instante. Los últimos segundos de la temporada 100 de la NFL y los más angustiantes de toda la temporada para nosotros como afición gambusina. Mejor cierre de temporada no pudo tener la National Football League en su centenario que este que nos regalaron los 49 y los Seahawks. Y aunque jamás perdimos la ventaja, toda la segunda mitad Seattle estuvo a nada de darnos la vuelta. Pero la defensa gambusina, a pesar de ser literalmente arrastrada en la segunda parte del encuentro, sacó la casta en el último drive de los Halcones Marinos y nos regalaron una victoria que nos sabe a gloria. Pues esta vez ni la magia de Wilson, ni las burlas de Carroll, ni el modo bestia, ni el 12 man pudieron evitarlo. Una victoria que merecidamente nos da el campeonato de la división oeste de la conferencia nacional, algo que no conseguíamos desde el 2012, y nos pone como el número uno de la conferencia, algo que tampoco conseguíamos desde 1997. Ahora sí, definitivamente, después de estar subiendo y bajando en las últimas semanas. Ganar en el CenturyLink Field de Seattle es algo que no conseguíamos desde el año 2011, y esto, queridos amigos, es romper ese tipo de maldiciones que por alguna extraña razón parecen evitar el éxito, como en el pasado con los Cowboys hasta que los vencimos en aquella final de 1982 con la famosa The Catch. Así que yo llamaría a esta tacleada de Greenlow de Stop 2, pues con esta jugada paradójicamente del número 57, el camino a Miami se ve muy probable, pues terminamos 13-3, tenemos toda la localía en playoffs, descansamos una semana y podría ser, mis queridos amigos, el inicio de algo muy, muy grande en la bahía. Ahora sí, se vale soñar, somos los campeones del oeste. Aquí podría aparecer Jimmy Garoppolo después del juegazo que nos regaló. También Deebo Samuel después de ser nombrado novato ofensivo de la semana, o George Kittle. Incluso Richard Sherman, Nick Bosa, o por qué no, Dre Greenlow con esa tacleada que nos dio la victoria. Pero siendo el final de la temporada, solo me queda poner como MVP a todo el equipo. 16 partidos en 17 semanas en las que se partieron el alma, tanto jugadores como staff de coacheo, dueño, directivos y en general todos los que hicieron posible que seamos el mejor equipo de la conferencia nacional. A pesar de las lesiones, del cansancio, de las críticas, de esas tres derrotas, todo este equipo es muy valioso porque nos ha hecho creer de nuevo y vuelven a poner el nombre de los 49ers en los primeros planos después de años de corajes, tristezas y mediocridad, porque aunque siempre es un orgullo ser Niner, hoy es una gran felicidad. Para los San Francisco 49ers lo que se viene es un merecidísimo descanso, pues recordemos que no han tenido uno desde la semana 4 de la temporada. Estamos hablando de 13 semanas seguidas, jugando al más alto nivel con una segunda parte de la temporada complicadísima que les exigió darlo todo. Pero valió la pena, se logró el primer objetivo y es hora de que tomen ese merecido descanso, a reponer esos cuerpos que cada semana se veían más cansados, a concentrarse en el juego divisional que desde mi perspectiva tiene grandes posibilidades de ser Seattle contra San Francisco capítulo 3, y esperar a contar muy probablemente con jugadores de regreso como lo son DeFord, Jacquizz Kittard y tal vez Kwon Alexander. Con eso los 49ers llegarán más completos, descansados y en forma para enfrentar a los Seahawks o a quien se les ponga enfrente. Eso sí, ahora en San Francisco, llegue quien llegue y pase quien pase. Esta semana no tenemos rival, vamos a descansar, pero vamos a revisar un poquito y a tratarles de explicar contra quién nos podríamos enfrentar en el playoff divisional. Muchas personas han estado preguntando contra quién nos tocaría jugar en el juego divisional, así que les explicaré quiénes podrían ser nuestros posibles rivales. Para empezar, los 49ers terminaron como campeones de división y sembrados como el número uno de la conferencia nacional. Eso les da el derecho a descansar la primera semana y recibir todos los juegos de playoffs en los que participen en casa, sin importar el rival. Dicho esto, veamos cómo quedaron los equipos clasificados en la conferencia para estos playoffs y cómo se darán los encuentros divisionales. Lo primero es ver cómo quedó el orden en el que clasificaron. Los 49ers son el número 1, los Empacadores el número 2, los Santos el número 3, las Águilas el número 4,
los Halcones Marinos el número 5 y los Vikingos el número 6. De esa manera, los dos mejores equipos descansan la primera semana, que en este caso son los 49 y los Packers, y la ronda de Wild Card se jugará de la siguiente manera, recordando que quienes terminan con mejor marca reciben este juego en casa. El primer juego será Vikingos contra Santos de Nueva Orleans, pues los Santos son el número 3 y los Vikingos el número 6. Y el segundo será los Halcones Marinos contra las Águilas de Filadelfia, pues las Águilas son el 4 y Seattle el 5. Ahora bien, para que me entiendan y no se me hagan bolas, los 49ers recibirán al equipo que gane de esos encuentros con la peor marca. Es decir, contra Santos no jugaríamos por ningún motivo en esta ronda, pues es el equipo que tiene mejor marca de todos los comodines, siendo el número 3. Así que, solo tenemos tres posibilidades, que son los Vikingos, en caso de que dieran la sorpresa contra Nueva Orleans, pues son el equipo con peor marca de todos, al ser el número 6. De no ser así, enfrentaríamos al ganador del juego entre las Águilas y los Halcones Marinos, que son el 4 y el 5 respectivamente. Así que si no pasa nada extraordinario, podríamos estar hablando de un encuentro más contra los Halcones Marinos de Seattle. Eso sí, ahora en nuestra casa, y si todo sale bien, recibir en la final de la Nacional al ganador de Nueva Orleans contra Green Bay, para llegar al Super Bowl 54 en Miami, Florida. Pero vámonos poco a poco. Iniciamos los juegos divisionales y daré mis pronósticos. Me centraré en la conferencia nacional porque creo que en la americana los cuervos no tendrán rival. Así que ahí les va. Santos le gana a Vikingos, los Seahawks le ganan a Filadelfia, así que nos encontraremos de nueva cuenta con Seattle, y Nueva Orleans visitará Green Bay. Y hasta ahí me voy a quedar. Espero atinarle y nos vamos poco a poco. Nuevamente, y como ya es costumbre, la Faithful en México se hizo presente en diversas partes del país para apoyar a los San Francisco 49ers en este juegazo que cerró la temporada 100 de la NFL y que despidió el 2019. Saludos al buen Rich GN, que por ahí lo pidió y se lo debía. Saludos a todos los clubes de fans y comunidades que se congregan cada fin de semana a apoyar a nuestros Niners. Vamos a ver cómo la pasaron en este último juego, que fue de alarido. No se olviden de etiquetar al canal en Facebook o Twitter, o mándenme vía inbox sus fotos para meterlas en esta, su sección Niner. Y hasta aquí esta emisión de Canal 49, la primera del 2020. Ojalá que todos se la hayan pasado muy bien. Gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias por seguir haciendo el canal. Sigan invitando a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada que hay nuevo contenido. Síganme en redes sociales, ya lo saben, Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estamos más en contacto. Nos vemos la siguiente semana, vamos a hacer un programa especial con miras a los playoffs. No se lo vayan a perder. Mucha buena vibra para todos y ya lo saben. ¡Go Niners!